Muy buenas noches. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Nuestro invitado de hoy es un chileno excepcional, un verdadero chileno del mundo. Sus novelas han sido traducidas a más de 20 idiomas, incluso han sido llevadas al cine. Ha recibido incontables premios, tanto en Chile como en todas partes del mundo, causando un espectacular impacto en el ambiente literario de los primeros años del siglo XXI. Yo me acuerdo de eso, doy fe. Junto con eso, algunos de sus cuentos han sido publicados por revistas tan prestigiosas como The New Yorker o The Paris Review o Harper's. En realidad, no, uno se queda corta para mencionar todos sus gracias, ¿no? Alejandro Zambra es simplemente un gigante. Y para conversar con este chileno planetario, hemos invitado a una joven entrañable, excepcional escritora, que con mucho entusiasmo y tan gentil nos acompañó en el capítulo inicial de la primera versión de Artifica tu casa, por allá por 2020, hace mucho tiempo. Y en aquella oportunidad nos invitó a descubrir el interesante mundo de los audiolibros. Ella es nuestra queridísima María José Navia, académica de la Facultad de Artes. Les acompaña, como siempre, Francisca Traverso, intérprete de lengua de señas chilena. Y al final, les recuerdo, al final de la conversación, el público podrá hacer preguntas a través del chat de Facebook y YouTube. Entonces, bienvenidos Alejandro y María José. Muchas gracias Miriam por la invitación a la Dirección de Cultura de la Universidad Católica y a todos los que están conectados ahora y que se conectarán y lo verán después cuando quede inmortalizado en YouTube. Y sobre todo gracias por el regalo inmenso que es ofrecerme esta posibilidad de conversar con Alejandro Zambra. Confieso que estoy muy nerviosa y muy feliz, todo junto en una sola palabra, nerviosa, feliz. Alejandro lo sabe y Miriam también. Y fue, la verdad, un gran regalo poder releer la obra de Alejandro. Es un escritor al que yo he leído con mucha felicidad y con mucha admiración a través de los años. Y tuve como la oportunidad de leer todo junto por primera vez. Y de ahí fueron surgiendo algunas conexiones que espero podamos conversar con Alejandro. Además, me enteré de casualidad que hoy día es el día del libro, que se celebra el día del lector, no del libro, disculpen, en Argentina, porque es el nacimiento de Borges, así que espero que Borges nos acompañe, o si no es Borges, que nos acompañe Jean Rhys, que es alguien que me cae muy bien, una escritora a la que siempre, siempre vuelvo. Así que bienvenido, Alejandro, a esta conversación. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, a Miriam, admirada Miriam. Y muchísimas gracias por esa presentación a las dos, muy, muy exageradas, ¿no? Tengo la sensación de que es un diálogo que se reanuda, porque yo también conozco muy bien la obra de María José. Hemos tenido oportunidad de hablar, pero primera vez que hablamos siendo grabado, ¿no? Lo que le agrega mucho nerviosismo. Pero bueno, lo haré lo mejor que yo pueda y Alejandro es un gran conversador, así que sé que saldrá bien. Todo gracias a él. Y yo pensaba cuando empecé a armar un cuestionario muy largo al cual no alcanzaremos a contestar por completo, así que habrá que irlo podando como un bonsai también aquí. Pensaba que uno de los escritores que admira y no necesariamente tiene preguntas para hacerle, sino que siempre les quiere agradecer, agradecer que existan, agradecer por sus libros y desearles la felicidad y la vida para que puedan seguir escribiendo todos los libros que quieran escribir.
Pero estoy obligada, felizmente obligada por las circunstancias, a hacerle preguntas a Alejandro. Y pensaba que una manera de ir armando esta conversación era pensar un recorrido por algunas estanterías de Alejandro Zambra, tanto de los libros de él que él ha escrito, como libros que han sido sus influencias, y también esos libros fantasmas que pululan por la obra de Alejandro Zambra, los libros que se quiere escribir, los libros no escritos, los libros tarjados, los textos que no llegan a existir. Y pensaba, por ejemplo, en el último cuento, empezando por el final, el último cuento publicado Alejandro Zambra en el New Yorker, que se llama Skyscrapers y fue traducido por Megan McDowell, que podría empezar esta introducción como al final Alejandro escribía sobre rascacielos y esos rascacielos estaban hechos de libros. En el cuento, que los invito a leerlo y también a escucharlo en la voz de Alejandro, que tuvo la generosidad, es una experiencia preciosa, tuvo la generosidad de también aportar con el audio del cuento, de la narración. Tenemos muchos planes que no ocurren, un casi viaje, una carta que tal vez se lee, tal vez no, ciertas relaciones, y hay una escena muy hermosa que adorna también la revista, la imagen, de una construcción de rascacielos hechos con libros en una habitación, ¿no? Entonces, pensaba para comenzar y que la conversación nos lleve por distintos caminos, aunque quiero ir volviendo a algunos de tus libros. ¿Cuál es ese primer rascacielos para ti? Los primeros libros, esa primera construcción, ese primer castillito o rascacielos de las lecturas que te hicieron escritor. Si es que existen tales lecturas que te hicieron, que tú sientas que te hicieron escritor. Sí, es confuso. Bueno, muchas gracias por todas esas flores. No sé cómo voy a hacer para que se conserven, ¿no? Que se conserven frescas. La vida. Claro. A mí me gusta insistir como en lo preliterario o en lo literario inconsciente, ¿no? No puedo sino recordar siempre a mi abuela materna, que nunca la vi con un libro en las manos. Y sin embargo, su influencia cruzó toda mi infancia y me vinculó con la literatura cuando yo empecé a leer literatura, eran más bien esas pequeñas selecciones de texto, esas antologías que venían en los libros de estudio, esos libros que daba el ministerio, ¿no? Que venían ahí ya usados, ¿no? Con algunas preguntas contestadas y borradas, que uno podía mirar a contraluz. Y tenía una actitud muy positiva hacia la literatura, digamos, hacia la literatura considerada literatura. Pero eso tenía que ver con los chistes, con los cuentos que ella nos contaba, con la música, con el relato y un tono que tenía ella, muy, muy difícil de describir, pero que podría yo asociar a la risa y al llanto, casi simultáneamente. Ella había perdido a toda su familia en el terremoto de Chillán del año 39, y su mamá, su papá, sus hermanos murieron, salvo un hermano que fue quien la rescató a ella de entre los escombros. Y se fue a Santiago. Ahí fue donde su vida cambió por completo y solía contarnos historias sobre gente de Chillán Viejo, ¿no? Gente que había muerto, pero eran historias cómicas, eran chismes, sobre todo chismes, que ella había escuchado a una edad siempre imprecisa, porque ella sí se encargó siempre de que su edad fuera un misterio, ¿no? Nunca supimos qué cumpleaños le estaban celebrando.
pero probablemente hasta los 20, 21 años. Entonces eran todas historias cómicas que terminaban mal, pues, o sea, como las tragedias de Shakespeare, digamos, pero eran historias cómicas. Y ella al contarlas transmitía algo con la voz, ¿no? Entonces yo siento que ahí hay un enganche. Y luego ella sí estaba, curiosamente, muy obsesionada con la escritura, ella sí escribía. Yo tal vez, no sé, no lo recuerdo bien, y ella también era una buena lectora, pero yo no la recuerdo con un libro en la mano, pero siempre escribiendo. Y nos hacía escribir a nosotros, a todos sus nietos. ¿Y qué escribía? Yo creo que al principio, poema, con rima tradicional, historias, pero sobre todo jugábamos, ¿no? O sea, yo tuve esa gran suerte que la escritura fuera para mí en un principio un juego y luego un hábito, o sea, un juego habitual, ¿no? Un juego que te acostumbraste a jugar. Y entonces, claro, ella escribía poemas, también escribía cuentos y los pasaba a máquina, me acuerdo, y concursaba, ¿no? Era buena para concursar. Entonces era un personaje y estaba muy vinculada también a la música, cantaba muy bien y había visto truncada también sus ambiciones musicales con el terremoto. Era una persona que se podía poner a cantar en cualquier momento, ¿no? O sea, cuando yo veo las comedias musicales que no me gustan, pero siempre recuerdo esa sensación de que hay alguien que se puede poner a cantar, ¿no? En cualquier momento. Al contrario a toda la gente que ve los musicales y piensa, esto jamás podría pasar, la gente no anda cantando, en tu caso esa era la fiel copia de la realidad. Claro, sí, o sea, yo digo como en dictadura y con un mundo bien monocorde, con adultos que hablaban muy poco y bueno, tú como niño no tienes tampoco una sensación tan clara de por qué son silenciosos. Entonces estaba esa paradoja muy de los 80 que los niños estábamos todo el día en la calle mientras no transgrediéramos los límites de la villa. Podíamos estar todo el día jugando a la pelota. Bueno, por supuesto, transgredíamos esos límites, pero el pacto en teoría era eso, o sea, como que no te movías de la villa, que eran, no sé, 200 casas por las que podías vagar libremente. Mientras te mantuvieras ahí, podías estar afuera. Entonces teníamos mucha vida social. Era un mundo muy peligroso y a la vez teníamos mucha vida social. Protegidos por esa ficción de que estábamos protegidos, ¿no? Y en cambio los padres no. Entonces una primera imagen es como la del comienzo de Formas de Volver a Casa, ¿no? En que el terremoto del 85 y luego ver a los adultos interactuar, ¿no? No era algo habitual. O sea, se saludaban, qué sé yo, pero tú como niño no cachabas realmente. Entonces pensabas, bueno, los adultos son así, ¿no? Silencioso, enojones, qué sé yo. Y luego personajes como mi abuela, que eran muy escasos, te hacían responderte, no, hay gente como ella, ¿no? Entonces ella marcó completamente mi sensibilidad y la de todos sus nietos. Y cuando yo llegué a la literatura venía de ahí, o sea, me gusta a mí insistir en eso porque creo que yo tuve esa suerte y en los primeros años de educación muchos no la tienen, ¿no? O sea, como una especie de predisposición positiva hacia, en este caso, la literatura, que igual se proyectaba hacia todo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, estaba pensando en los chistes, ¿no? O sea, también era buena para contar chistes. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Como cuando niño aprendes a contar chistes y es un conocimiento tan difícil, o sea, es tan difícil aprender a contar un chiste. Yo lo veo ahora a mi hijo de 4 años, que está aprendiendo a contar chistes. Y es un proceso muy divertido, por supuesto, de presenciar. Pero claro, he pensado mucho en eso. Mira qué difícil es contar un chiste, porque primero cachas que hay como una historia
que provoca un efecto, que es la risa, ¿no? Después, bueno, imitas eso y la gente se ríe. Dice, bueno, se ríen porque es cómico verlos tratar de contar un chiste. Salvo que, no sé, sean estúpidos y le corrijan, ¿no? Así como, ese no es un chiste. El Y además chiste. tiene que ver con la memoria, o sea, la memoria de, obviamente, aprenderse el chiste, y muchas veces cuando un niño se está aprendiendo un chiste, se lo aprende mal, se acuerda mal, y eso lo hace aún más chistoso, Y pero eso lo también, hace aún más chistoso, sí. pero se arma también una memoria de los chistes. Yo creo que cada familia tiene su repertorio de chistes que se pasan como de generación en generación también. Yo pensaba, justo por eso, en el momento en que ya te sale el chiste, ¿no? Y tienes que aceptar algo bastante decepcionante y es que no puedes contarle el mismo chiste a la misma persona una y otra vez, ¿no? Te das cuenta que la risa es distinta, que ya la risa no es verdadera, ¿no? Y entonces tienes que Encontrar jugar otro con la chiste. estructura, encontrar otro chiste. Digo, me parece súper importante en los primeros años de escolaridad que se validen los chistes, ¿no? Porque si sabes tanto como para contar chistes, tienes conciencia estructural, tienes un montón de habilidades, tienes nociones de estilo, ¿no? O sea, porque a veces para contar el mismo chiste, bueno, tienes que variar en la narración, la forma de narrar, digamos. Tiene sus efectos y eso los niños lo aprenden con puro ensayo y error. Entonces, si ya sabes todo eso, bueno, no sé si tienes que saber mucho más de teoría literaria, ¿no? Y luego, no sé si tienen que explicarte tanto la diferencia entre ficción y no ficción y aludir a lo falso, a lo verdadero. Cuando un chiste sabes que es ficción, ¿no? Ya sabes que es ficción si sabes lo que es un chiste. O sea, sería muy raro que tú me contaras un chiste y yo te dijera, oye, ya, pero no me mientas, ¿no? Cuéntame algo verdadero, ¿no? Se entiende que hay ahí una historia que está asociada a un efecto y puede que los efectos, por supuesto, de la literatura sean muchísimo más difíciles de describir o de definir porque suelen ser muchos simultáneamente, ¿no? No solo hacerte reír, sino tal vez hacerte reír o llorar y llorar o que no sepas cómo reaccionar. Pero yo digo, bueno, esos son conocimientos que solían quedar fuera de la escuela y me alegra mucho cuando veo que de pronto son incluidos, ¿no? O sea, si el chistosito del curso, lo primero que le decían era, bueno, si quieres contar chistes, afuera, ¿no? Fuera, claro. Y entonces esa sabiduría con la que es bastante democrática, digamos, ¿no? O sea, porque viene de la familia y viene de, como tú decías, de una tradición oral que no distingue clases sociales, digamos. O sea, es algo que está ahí y que deberíamos poder aprovechar, digamos, para incorporarlo oficialmente al conocimiento. Sí, no, y eso también, me acuerdo de Bolaño que decía o se quejaba un poco de que a la literatura chilena le faltaba humor, en la opinión de Bolaño, y en general cuesta encontrar humor, no, no digo que no hay, tal vez no sería tan tajante como Bolaño, pero yo creo que una de las cosas que son se agradece mucho de tu literatura y son muy bellas porque están puestas allí con gran belleza, son esos giros, ¿no? O sea, hay chistes, puedes estar contando algo muy triste y de repente hay un chiste, se ríe el propio narrador sobre lo que está diciendo, dice esto es muy tonto, pero lo tengo que decir, o este chiste es muy malo, pero lo tengo que hacer, o sea, en tu narrativa, y tiene sentido con lo que me acabas de contar también, como ese hilo con el humor no se quiebra, ni siquiera en los textos más duros o en los momentos de más incertidumbre. O sea, es algo que conscientemente tratas de incluir cuando vas escribiendo, o sea, que no se vuelva, como dice, una historia liviana que se pone pesada, o sea, tratar de que las historias al revés no se pongan tan pesadas y siempre abrir una ventanita para que entre un poco de luz, un poco de aire, o no, ya es parte de tu manera de escribir nada más. No sé, o sea, como que, bueno, a posteriori así podría teorizar algo, chamullar algo, ¿no? O sea, siento que pasa o no pasa.
No es algo que se pueda calcular tanto. Sí, luego, bueno, cuando está. Yo hago una distinción muy clara entre escribir y publicar, ¿no? O sea, Sí. cuando publicas hay un montón de decisiones, qué sé yo, pero cuando escribes la publicación no existe ni como idea, y si existe yo trato de borrarla de mi cabeza. O sea, no me sirve de nada saber que lo que estoy intentando hacer tiene un destino. Más bien busco siempre el momento en que, no, en que ya perdí la noción de lo que quería hacer, ¿no? Entonces, uno piensa mucho, por ejemplo, en un relato. Pero el momento de escribirlo es cuando realmente empiezas a conocerlo. Eso pasa, creo yo, con todos los textos escritos, ¿no? O sea, digo, si uno va a escribir una carta o un correo electrónico o lo que sea, hay una prefiguración de lo que quieres hacer, pero nunca lo sabes del todo. Y yo creo que en la escritura literaria sucede ese como desapego o más bien como multiplicación, ¿no? O sea, de pronto salen personajes que no sabías que querías que existieran, de pronto usas palabras que no sabías que te gustaban, o aparecen sentimientos incluso nuevos, ¿no? Entonces, con el humor a mí me pasa que quizá en algún momento, hace muchísimos años, antes de escribir la novela, pero creo que las novelas son resultado de ese momento, sí lo empecé a desreprimir en la escritura. En la escritura, porque siempre fui más o menos igual de personalidad, o sea, de manera de hablar o. Siempre fui mejor contando historias que escribiendo poemas, pero lo que quería era escribir poemas y no contar historias. Y creo que en un momento yo escribía una poesía que a mí mismo me provocaba mucha frustración porque en el fondo quería hablar, pero tampoco quería decir, ¿no? O sea, quería hablar sin decir. Y entonces que el misterio de la poesía me parecía un proyecto fascinante porque yo creía que me iba a permitir eso y no me lo permitió, me expulsó, digamos, ¿no? O sea, como suelo creer que lo que he hecho después es más bien similar porque el origen siempre es el mismo, o sea, siempre traté de escribir. A partir de una imagen que no me cerraba o que me problemaba o que me interesaba, ¿no? Porque no entendía bien. Y lo que luego empezó a pasar es que en vez de abandonarlas, las perseguí y las empecé como a traducir. Y yo creo que las traduzco tanto que terminan siendo prosa y relato. Y claro, entre medio me enamoré también del relato mismo, ¿no? O sea, perdí ese. No era miedo, pero era como pretensión incluso, ¿no? O sea, como yo quería hacer en un momento, o sea, a la altura de los 20 años, algo muy, muy serio. Y entonces, creo que sí reprimía el humor. Y en general siento que el humor es una paleta de colores, digamos, o no sé, incluso en la revelación de lo traumático hay humor, ¿no? O sea, en lo más serio hay humor. O sea, hablar ya supone un aliento, ¿no? Incluso si hablas de algo terrible, estás de algún modo riéndote del silencio, ¿no? Y esa dirección me interesó también descubrirla a saltos, por así decirlo. O sea, si digamos que el mero hecho de hablar fuera uno, y 10 fuera el sarcasmo, ¿no? Y 6 o 7 la ironía, digamos.
me interesó de pronto o me resultó natural ir como ya 3, 6, 2, ¿no? O sea, estoy diciéndolo de una forma muy estúpida, pero sí siento que tiene que ver con el ritmo. Claro, pero no es tampoco una fórmula, sino es más bien como, bueno, el que te hace llorar es probable que también pueda hacerte reír, digamos, ¿no? En la vida. Es una cuestión de confianza, ¿no? O sea, siempre hay una construcción de confianza que se corrobora o no. Entonces, sí siento que ahí, en ese proceso, hay varios desplazamientos, ¿no? Entonces, creo que el tono siempre va cambiando, pero siempre tiene que ver con ese moverse, con ese baile que. Con ese juego, a mí me gustó mucho que usaste la expresión de que la literatura era un juego que te habías acostumbrado a jugar, y yo te había mencionado en alguna versión de las preguntas. Hay un psicoanalista, Winnicott, que habla de conecta la experiencia creadora o creativa con el juego. O sea, un niño que pudo jugar mucho o que tuvo la libertad de jugar y gozar jugando va a ser cierto tipo de artista, ¿no? Como relaciona las dos experiencias. O sea, me gusta mucho esa vuelta al juego, y pensaba en los momentos en que en tu obra hablas de juego y graciosamente, supongo, o interesantemente, lo relacionas con jugar a no tener familia. En varias ocasiones, en distintos minutos de tus libros, los personajes juegan a no tener familia, pero también tenemos cuentos como en mis documentos, en el libro Mis Documentos, que personajes que juegan a hacer familia, como a inventarse familias distintas. Entonces, pensaba en esa exploración tuya de lo familiar. A través del juego está esta imagen muy preciosa en uno de tus libros, o sea, preciosa y terrible, de una familia jugando Monopoly mientras espera el toque de queda, ¿no? Jugando así muy ordenadito en este juego que es sobre comprar espacios, ¿no? Y por otra parte, la idea de volver a casa. Tú tienes un libro maravilloso que se llama Formas de volver a casa, y pensaba que tal vez en tu estilo y en tu obra vemos muchos, o sea, son formas, o sea, cada uno de tus libros son formas de volver a casa de alguna manera distinta, pensando la casa como volver a la familia, volver a una distinta forma de familia que está configurada ya por padrastros, la familiastra de la que hablas en Poeta Chileno, pero también familias en las que caben los animales, donde están las plantas, donde una visión de familia más expandida y compleja y rica, y también volver al lenguaje. O sea, pensando, siempre hablamos de lengua materna, pero en tu caso es tratar una lengua paterna, incluso una lengua padrastra, ¿no? Una lengua madrastra. Entonces pensaba en ese ejercicio de la vuelta en tus textos, tanto en lo que nos cuentas, también cómo lo cuentas. Tus narradores vuelven sobre una palabra, como la degustan, la dan vuelta, la tarjan, la miran a contraluz. Entonces esa vuelta que es regreso y que es como volver a darle una vuelta a algo. Y no sé si tendrá que ver también con ese vaivén y ese juego que estabas contando antes. Mira, me gusta mucho Winnicott. O sea, llevo mucho tiempo leyéndolo y me cautiva mucho su manera de teorizar la niñez, ¿no? Creo que la primera vez que supe de él fue por un poema de Gonzalo Millán, que se llama, si mal no recuerdo, Oso Transicional. Me Por los ojos parecía muy rara, ¿no? transicionales, objetos Claro, transicionales. que bueno, él es el inventor de ese concepto, ¿no? De objetos transicionales. Pero me llamaba mucho la atención ese. Entonces le pregunté, porque tenía la suerte de conocerlo, le pregunté, bueno, ¿por qué transicional? Es un poema muy, muy lindo, muy visual, que en realidad explica bastante bien el concepto. Y ahí lo empecé a leer. Entonces, lo mencionaste, empecé a pensar en eso y me distraje un poco de la pregunta, pero yo a mí sí me interesa siempre como rehabilitar una conversación, ¿no? Creo que a nivel de obsesión existe en la vida, digamos, en mi vida, en mi manera de tratar de entender el mundo,
Y eso sí se ha traducido de una forma u otra en la literatura. Entonces, para mí todos los libros no es que sean espacios de regreso, sino más bien no sé cómo decirlo, como de anulación de la inmovilidad. Son horribles, pero lo que quiero decir es como descongelar algo más que. Entonces, claro, si lo llevo al territorio de los recuerdos, en que he estado buceando últimamente, es una mirada muy, incluso típicamente psicoanalítica. O sea, es lo que le fascinaba a Freud de la literatura, ¿no? O sea, el hecho de que no es posible volver a contar la misma historia una y otra vez de la misma forma, ¿no? Porque vamos cambiando, porque recordamos de forma distinta, por mil motivos, ¿no? Porque el mundo cambia y nosotros nos movemos de otra manera, en un entramado que igual de pronto resulta o vuelve a ser misterioso, ¿no? O sea que, pero estaba pensando como en la invención de los recuerdos. Y luego, a partir de eso, no sé, por ejemplo, el espacio que podríamos llamar autobiográfico, en realidad no tiene ningún interés referencial para mí, como lector, digo, y como escritor tampoco. O sea, lo que me interesa es más bien cómo a partir de lo específico construyo un contacto. Se puede construir un contacto. O sea, estaba pensando en unos textos de Robert Balzer que me resultaron muy, muy iluminadores desde ese punto de vista, ¿no? Donde lo narrado es completamente contingente, particular. Y sin embargo, casi la única manera de responder al texto es encontrar ese mismo espacio en el interior de uno mismo, ¿no? O sea, para ponerlo más concreto, si yo te pregunto tu primer recuerdo, ¿cuál es tu primer recuerdo al día de hoy? ¿Cuál es tu primer recuerdo? Te lo Cuando pregunto. tenía, sí, no, cuando tenía 2 años, mi bisabuelo materno tenía cáncer a la garganta y entonces le habían usaba como un micrófono acá para hablar y me acuerdo de habérselo quitado y haberlo usado como acercarme al micrófono. Y me imagino que me deben haber retado mucho, tal vez me castigaron, pero porque no tengo un recuerdo de un después. Solo ese momento de esa voz rara, como de tomar el micrófono de la garganta de mi tabú. Pero lo sientes como un recuerdo, como algo que recuerdas sin que haya sido inducido, sin que tenga que ver con otros registros. Es Porque así, porque más. de hecho una vez yo lo comenté, como casi tal vez lo soñé, como tengo este algo, porque ni siquiera tengo la imagen visual, sino que es esta voz, el tacto de tomar esto. Y se lo comenté a mi mamá y me dijo mi abuelo, o sea, como que yo pensé que tal vez en algún momento lo había absorbido de otro lado, pero no, efectivamente mis padres me tuvieron que confirmar que era real el recuerdo. O sea, pero ellos también lo recordaban. Ellos también lo recordaron, claro, porque la niñita ridícula que hace esta tontera, entonces no se le iba a olvidar. Entonces, sí, ese es mi primer recuerdo, pero Decía, por ejemplo, en bien temprano tu primer recuerdo. Entonces ahí empieza la discusión, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo no? 2 años. Hay una cosa muy misteriosa que es la amnesia infantil, ¿no? Que sucede, no recuerdo si a los 7, 6, 7 años, y que es muy necesaria, porque imagínate que estuvieras recordando todo el tiempo lo que tus padres hicieron por ti, nadie podría rebelarse, ¿no? Nadie podría matar al padre si estás recordando cómo te cambiaban los pañales y te cuidaban. La especie de la Claro. amnesia infantil. No, pero me fui por las ramas, pero en el fondo, si yo te pregunto tu primer recuerdo y tú cuentas esa historia, es muy difícil que yo no recuerde una historia propia que tenga que ver,
o con la enfermedad de un familiar, o mi primer recuerdo, Sí. ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la lectura, ¿no? Y da lo mismo que tu recuerdo sea cierto o no, ¿no? Entonces, por eso, cuando se habla de lo autobiográfico o la autoficción, qué sé yo, a mí me interesa hacer esas precisiones, digamos, todo bien con todas esas discusiones, pero sí me parece que desenfocan porque apuntan casi siempre a lo meramente referencial, ¿no? O sea, yo no sé si, porque tú misma ni siquiera podrías estar tan segura de recordar lo que recuerdas, ¿no? Porque se dice también que uno elige el primer recuerdo, ¿no? O sea, que tienes cuatro o cinco imágenes y intuitivamente decides cuál de esas es la imagen que te define, ¿no? Que te define y que ulteriormente se transforma. En realidad es desde el presente que estás decidiendo que ese es el primer recuerdo y no otro, ¿no? O sea, lo que dice esa historia sobre ti misma te resulta por algún motivo armoniza con quien crees ser, digamos, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, si alguien cuenta algo, es muy difícil que no. O sea, tu recuerdo no tiene nada que ver literalmente con el mío, pero despierta recuerdos en este caso, en esta especie de lector que soy yo, digamos, ¿no? Eso me interesa mucho. Y por ejemplo, con Formas de Volver a Casa, yo siento que era así, porque todos teníamos una novela ahí. Todos éramos hijos que habían tenido la sensación de que sus padres eran los protagonistas y ellos eran los personajes secundarios y se relacionaban con las historias de sus padres de distintas formas, ¿no? Admirativamente o no. Y ese proceso lidiaba igual con una sensación de ilegitimidad que poco a poco fuimos superando y compartiendo. Y también pasó que de pronto ya la familia era ese lugar desde el cual te vas y empiezas a crear tu propia familia, que incluye a tus amigos, que incluye las historias de tus amigos hacia atrás y una definición política en un sentido amplio. Vinculada a un problema de pertenencia, ¿no? O sea, a un problema de identidad, al duelo colectivo, ¿no? O sea, cómo participas de un país y de qué manera enfrenta el vínculo entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Todo eso, todos podríamos haber escrito la misma novela, ¿no? Y entonces por eso también era para mí relevante que fuera escrita que el personaje fuera un escritor, digamos. No porque yo escribiera, sino porque sentía que había ahí en ese ejercicio, papel y lápiz, como el desplazamiento mínimo al contar, ¿no? O sea, a la decisión de narrar, digamos, ¿no? O sea, pero esa novela existía en todos nosotros, ¿no? Entonces, si lees una novela que tiene una experiencia completamente distinta de la tuya, reconoces algo igual, ¿no? Y te llama a escribir la novela propia, ¿no? Y por Perdón, eso, estoy hablando muchísimo, pero se supone que no, pero, esa y es a la mí me idea, da ¿no? terror interrumpirte, entonces, No, no, perdón. porque estoy encantada escuchando, ¿no? Pero, No, pero pura pregunta sí o no, te puedo responder ahora, puro sí o no, un buen no, rato. no, 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 volvamos, volvamos. No, porque aparte tocas puntos que te han mencionado en entrevistas y en otros de tus textos. Tú dijiste una vez que mucha gente dice que son tres te los temas de la literatura, pero que para ti es solo uno, que es el tema de pertenecer o de la pertenencia. Has dicho también que escribir es como cuidar un bonsái, y pienso también si hay alguna conexión entre esas dos cosas, si ese afán de pertenencia también es un afán de cuidado y de cuidarse, si hay algún puentecito entre esas dos ideas para ti. Podríamos hacer ese puentecito. O sea, lo de los temas, claro, en realidad salió un poco reaccionando a la omnipresencia del tema, ¿no? Siempre tienes que hablar del tema, o sea, sobre todo después de publicar el libro, casi como que te preguntan eso, bueno, ¿cuál es el tema?
Y la verdad es que una respuesta bastante honesta sería léelo, pero una respuesta mala onda también. O sea, estamos como todo el tiempo tematizando la literatura. Y yo creo que una de las virtudes de la literatura en sí misma es que permite hablar de muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, claro, pues en el fondo al momento de establecer una lectura, encontrar un tema. Pero cada lector encontrará temas distintos, ¿no? Esa discusión a mí no me gustaría controlarla, ¿no? O sea, me parece maravilloso que se desordene todo eso. Y entonces ahí empecé a pensar claro, no es que pertenecer sea siempre el tema, pero de algún modo es una. Pensé que es una entrada útil a cualquier texto, porque en todos los textos hay siempre una tensión relacionada con eso. Y en todas las vidas, ¿no? O sea, cada uno de nosotros podría pasar revista a su sentimiento de pertenencia, ¿no? Ahora mismo hay muchísima gente leyendo la propuesta de nueva constitución y está intentando decidir si se siente ahí representado o no, ¿no? Eso pasa cuando leemos cualquier texto, ¿no? Como te acercas. Pero luego, en la vida de cada cual, en algún momento quisiste pertenecer o no a los Boy Scouts, al coro de la iglesia, a un equipo de fútbol, a la hinchada de un equipo de fútbol, a un grupo de rock, a una familia, a una pareja, a una comuna, a un territorio, a un país. O sea, de un modo u otro siempre tomamos esas decisiones, que no son grandilocuentes, generalmente tienen una historia detrás, ¿no? Y esa historia está llena de particularidades y de decisiones que se volvieron significativas, pero que no parecían serlo. Entonces, por eso hice ese énfasis de la pertenencia, ¿no? También cosas que a todos nos tocó discutir y sentir en pandemia. La literatura siempre un poquito sobre cómo el yo lidia con el nosotros, ¿no? Qué tan incluidos nos sentimos en cuál es nosotros y qué tan. Y cómo nos sentimos cuando nos toca decir yo, ¿no? Si nos gusta, si no nos gusta, si lo evitamos, ¿no? Yo creo que sí, varios de personas de mi edad crecimos, sobre todo en la universidad, cuando yo estudié en la universidad. Empezó ese tema a ser relevante porque seguía de moda de algún modo lo indirecto, ¿no? Y también la borradura del yo, ¿no? O sea, Pero también, perdona, pero también, ya que trajiste el tema de la nueva constitución, hay algunas preguntas además en el chat que empiezan a llegar que van por ese lado, que claro, está todo el tema de la pertenencia, pero también pensaba en relación a tus textos, que hay un juego en textos como facsímil y en reflexión en algunos de tus ensayos sobre, como contra un texto muy organizado, ¿cierto? Ese lenguaje. Y pensaba cómo entra un texto como la Constitución ahí, en ese diálogo, cómo se podría escribir una novela como una propuesta constitucional, cómo encontramos la belleza también en ese texto que la tiene, digamos. Pero pensaba si crees que en el nuevo texto de la Constitución hay un cambio también en ese registro y en ese salir de cierto formato de texto, como texto, pensándolo Sí, así. o sea, estoy leyéndola por segunda vez y apruebo, sin duda. Pero he estado pensando muchísimo, tratando de escribir algo. Digamos que espero escribir hoy o mañana. Pero estaba pensando en la situación de que estemos leyendo todo el mismo libro, ¿no? Que es una imagen que suena medio romántica, pero que
Y que no es verdad, porque nunca no es verdad, cuenta. Por supuesto. A eso voy. Y también estaba tratando de recordar situaciones en las que muchos estuviéramos leyendo el mismo libro, ¿no? De pronto el libro de moda, no sé, libro, o el libro revelador, pero lo que más me saltaba era la sensación de estar calentando la prueba, ¿no? Entonces por ahí estoy tratando de pensar en esa, y otras preguntas también, ¿no? O sea, como, por ejemplo, bueno, este es un temazo, ¿no? Pero como vivo en México, me puse a leer también la Constitución mexicana. Y me contaba Jasmina, mi esposa, y otras amigas mexicanas, que claro, ellos estudiaban la Constitución. No se acuerdan de mucho tampoco, ¿no? O sea, se acuerdan tal vez tanto como se acuerdan de la tabla periódica, ¿no? O sea, lo estudiaban en la escuela como en un sentido de discusión, por supuesto, pero también de construcción de identidad nacional. Entonces, yo siento que un gran tema de los últimos 20 años, o 30, o 40, ha sido como una redefinición de lo nacional. Y me parece extraordinaria la discusión que propone ese texto, ¿no? Entonces, su belleza yo creo que está asociada a la discusión. Y lo que lamento de este proceso es que, en principio, la discusión se haya convertido en discusión política en un sentido estrecho, ¿no? O sea, está bien, es así, son elecciones, los constituyentes tenían que ser candidatos, tenían que pedir el voto de la gente. Todo ese juego, de algún modo, es inevitable, por supuesto, o sea, el juego de la democracia. Pero claro, vivo fuera, me informo, trato de informarme, hago esfuerzos por informarme, pero en realidad las grandes discusiones y conversaciones que he tenido han sido por teléfono, con amigos, a raíz del texto, la discusión concreta sobre temas, ¿no?, que aparecen allí. Me ha movilizado mucho. Reconozco también algo medio propio, porque desde mi propia conciencia de cómo se daban estas discusiones a comienzos de los 90 en la facultad, ¿no? O sea, donde estaba ahí, yo estudié en la Chile, en el campus Gómez Milla, estaba ahí ya el Departamento de Género y Cultura, se empezaba a leer poesía mapuche, y esta vertientes eran caricaturizadas, ¿no?, en ese momento. O sea, era un momento como de discusión, pero existía esa discusión. Llegaba, no sé, Soledad Bianchi, ponía en el programa de estudios a Pedro Lemebel en literatura hispanoamericana. Entonces decía, bueno, ¿por qué si es hispanoamericana, no es chilena? Porque había otro ramo que era chilena. Entonces Soledad decía, con hermoso descaro, porque si no, no lo van a leer en ninguna parte, ¿no? Y entonces estaba esa discusión sobre el canon, feminismo, los pueblos originarios, y bueno, también el aire lacrimógeno habitual de esa facultad y de ese campo. O sea, en cualquier momento se suspendían las clases. Entonces, el momento actual me parece una proyección de eso, ¿no? Y esas discusiones son desordenadas, pues. Ese ambiente de asamblea, digamos, que tenía consecuencias, ¿no? Me parece que esas consecuencias, esos pequeños eventos sumados, llevan al momento presente. Entonces sí, me emociona mucho leer el texto también, porque veo ahí, como palimpsesto, otras escrituras, otros momentos, otras tensiones, ¿no? Y sí creo que me gustaría que se hubiera podido poner más el texto en el debate, ¿no? Me parece que se... ¿Pero dices como volver al lenguaje, a la forma en que está escrito, o más bien como...? No, los temas, o sea, porque... Más con profundidad, o más...
detalle de algunas cosas. Sí, es que no sé, en el fondo, más bien pienso en cómo, o sea, he tenido conversaciones muy ricas a partir de la propuesta, digamos, ¿no? En persona a persona, ¿no? Tengo la suerte ahora de tener varios amigos chilenos acá en México con los que solemos juntarnos y recuperar el slang, ¿no? De recuperar el habla. Entonces, claro, hemos discutido mucho, estamos todos de acuerdo en que vamos a aprobar el texto, pero igual hay muchos conceptos ahí y muy poca oportunidad de discutirlo. Entonces, quiero pensar que esas mismas discusiones que hemos tenido nosotros las han tenido todos los chilenos, pero no sé si es así, ¿no? O sea, no sé qué posibilidad real hay de que este libro sea leído, ¿no? Y luego, claro, sí es el resultado de un encuentro, creo yo, y me ilusiona, o sea, no es otro el verbo, ¿no? Ilusión, porque también siento que tiene mucha historia esa discusión. Y luego, claro, también uno podría conversar y discutir respecto de qué lugar ocupan esa clase de textos en las vidas de las personas, ¿no? O sea, ¿qué significa que lo estemos leyendo? Pero sobre todo me interesa que esa lectura, o sea, lo que he tratado de hacer con mi amigo ha sido no por el hecho de que esté escrito, dejar de pensarlo, ¿no? O sea, que en el fondo es porque es una idea de futuro, ¿no? O sea, la Constitución lo que declara es una dirección hacia la que queremos ir y con la que estoy completamente de acuerdo, digamos, ¿no? O sea, eso que dice es lo que yo quisiera, ¿no? Pero bueno. Sí, perdón que te interrumpa, pero nos van quedando poquitos minutos y quiero prestarle atención a algunas de las preguntas que están llegando. Llegaron un montón, obviamente no alcanzamos a contestar todo, pero una así simple y tal vez sí tratamos de contestar. Tratas tú, perdón, de contestar breve para ver si logramos avanzar en un par. Marcia Enríquez, por ejemplo, pregunta, dice, ¿algún libro durante su escritura te ha producido mayor satisfacción que otro o la experiencia siempre es similar? No, yo creo que cada vez es distinto. O sea, tengo muy idealizada en la memoria la escritura de La vida privada de los árboles, de mi segunda novela. Y no sabría decir bien por qué, pero sí fue un periodo breve, ¿no? O sea, que tenía una imagen, unas ideas y me fui en una cierta dirección. Todas las noches escribía una hora y media, tampoco tanto. Y tengo el recuerdo de haberlo pasado muy bien escribiendo ese libro. Que es un libro bien triste, pero que se alimentaba de una música, ¿no? Y no sé, cuando escribí Mudanza era un periodo mucho más errático y a la vez apareció otra música que era más problemática, menos sinfónica, por así decirlo. Y también recuerdo como la sensación de flujo, ¿no? Y claro, cada libro ha sido distinto, incluso distinto de lo que imagino que va a ser. Y Facsímil fue un tiempo también, un libro muy, muy vinculado a una ansiedad muy grande y más corrosivo, ¿no? Y esta última novela, bueno, cada libro es distinto.
No, pero es bonito lo de mi favorito tuyo también, es la vida privada de los árboles, y Ah, qué bien. releyéndolo ahora con gran alegría, me fijé ahora, habiéndote leído hasta a poeta chileno y más, cómo ahí está ya esa pregunta, cómo leer el libro del padrastro, y si es distinto leer el libro de un padrastro que leer el libro de un padre, y que de alguna manera es como una pregunta que lanzas hacia el futuro y la agarras en poeta chileno y la desarrollas de una manera muy, muy hermosa. Pero quiero pasar a Gracias. hacer una última pregunta de Marcela Macías, que dice, ¿cómo incentivar la literatura en estudiantes chilenos? Tú que además has sido profesor en universidades, o desde tu punto de vista como escritor, pero ¿cómo incentivar para no leer a palos, como dices en tus ensayos? Sí, que un juego también, porque yo tuve muy, muy buenos profesores de castellano, o dos o tres, bueno, creo que todos los que nos dedicamos a escribir o a leer. Siempre tuvimos algún profe que nos marcó, digamos, y otros que no, o que nos marcó, pero en el otro sentido. Pucha, no sé si puedo responder en 2 minutos o algo así, porque parece que quedan 2 minutos. Pero Así es la televisión en vivo. No, no. Yo siento que, aunque es un lugar común, el deseo de horizontalizar es muy propicio y se puede concretar de muchas maneras muy distintas, ¿no? A ver, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a que la escritura y la lectura vayan por lugares distintos. Eso es absurdo, tiene explicaciones históricas de todo tipo, tiene hasta virtudes, pero yo siento que el camino es volver a unirlos. O sea, siento que, no sé, un especialista en el siglo de oro español tiene que saber escribir sonetos, ¿no? O sea, o que se puede parecer, estudiar literatura se puede parecer más a estudiar arquitectura o a estudiar arte. O sea, que leer y escribir tienen que juntarse y que eso puede suceder desde los primeros años, ¿no? O sea, generar estrategias de lectura que la desacralicen. Hacer actividades, o sea, hacer actividades como quitarle, como cambiarle el título al libro. O sea, esas actividades me parece que son buenas a los 7 años y a los 70, ¿no? Cambiarle el título al libro, quitar un personaje, agregar un personaje. Sentir que el texto está ahí para ser ocupado por el lector también, ¿no? No solo a nivel interpretativo, sino hacerlo, tratar de decir otra cosa, ¿no? Roland Barthes habla mucho también, ¿no? De eso, de la aberración, el método de la aberración. Al leer, imaginarse cómo el texto podría convertirse completamente en otro. Y también juntando, como decía, estoy hablando muy rápido porque quiero alcanzar a decir todo lo que quiero decir, pero como juntando escritura con lectura. O sea, por ejemplo, el ejercicio que más me gusta a mí en los talleres, que es generar más que dar cuenta de procesos de creación, crear procesos de creación. O sea, que le permitan a los profes acompañar esos procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, una actividad que me gusta mucho es ir a leer el diario el día que naciste. Entonces, a partir de eso, contestar algunas preguntas y a partir de esa experiencia, escribir cada cual algo distinto. Porque para cada cual la experiencia fue distinta, pero con ese mismo origen que el profesor puede guiar. Y en el nivel más estoy haciendo muchas cosas simultáneamente, pero por ejemplo, cuando vamos a elegir qué libro leer, elegir un libro que todavía no se publique, ¿no? Esa idea me gusta. Por ejemplo, ¿sabes que va a salir el próximo libro de María José Navia en mayo? Entonces, les dices a tus alumnos en marzo, vamos a leer este libro que yo no he leído. Entonces, yo también lo voy a estar leyendo por primera vez, ¿no? Yo creo que esas son formas concretas como de deshacer la jerarquía. Y de pronto ellos van a sentir que tienen un lugar de autoridad que posibilita el diálogo. No se trata de disimular la autoridad, sino
de enfocarla de otra manera, porque si vamos a leer el libro que sabemos que el profe leyó 10 veces, o que lleva 20 años leyendo y enseñando, claro, estamos en una desventaja muy grande. Pero si vamos a leer un libro que en realidad el profe no conoce, y claro, el profe sabe literatura, ¿no? Entonces puede enfocarlo, puede hablar de muchas cosas, pero no conoce el libro. Entonces yo lo estoy leyendo en el mismo momento que el profe. Ese tipo de cosas me parece que son muy, muy valiosas, y que sí son concretas, ¿no? Ahora tengo 10 ideas más, pero no alcanzamos. Porque sí No, me gusta mucho este tema. me parece terrible, Alejandro, que no puedas seguir. En este mismo momento ya son las 20:00 y debiéramos haber cerrado. Nada, solamente quiero decirte que esta conversación empezó. Ha sido tremendamente rica. Esperanzadora y tienes unas ideas fantásticas para resolver el problema, ¿ya? Ojalá te hayan escuchado muchos profesores, yo también enseño y te prometo que las voy a exprimir, las cosas que tú has dicho. Quiero agradecerles a ambos por esta maravillosa conversación. Te tengo que interrumpir como una vieja bruja mala y le pido disculpas no solo a ustedes sino a todos nuestros auditores porque tengo que detenerlos, pero ese es el compromiso. Muchas gracias a los dos. Por favor, no se vayan. Vamos a dejar ahora con ustedes lo que va a ser con nuestros auditores y espectadores lo que va a ser nuestra próxima actividad el próximo miércoles a las 19 horas. Volveremos a hacer Artifica tu casa con Manuela Infante y Ana Luz Ormazábal. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Es Manuela Infante y les quiero invitar a escuchar esta conversación entre Ana Luz Ormazábal, directora teatral, y yo misma sobre creación teatral, investigación, no humanidad, el teatro como una enseñanza, procesos creativos, sin sentido o no sentido. Una conversación que entreteje nuestras prácticas y que es una conversación que mantenemos en nuestra vida cotidiana y ahora la abrimos para que la puedan presenciar todas ustedes.